La cultura barí se afianza a través del tiempo en sus prácticas y su lengua propia, el barí ara, que les ayuda a conservar su identidad y es legado para los más jóvenes. En la actualidad, la etnia barí se encuentra dividida en dos resguardos indígenas independientes, el resguardo Motilón Barí y el resguardo Catalaura La Gabarra. Sin embargo, los barí se reconocen como un solo pueblo, que inspirados en la sabiduría de sus ancestros y preservando sus costumbres, han resistido la violencia de colonizadores y grupos armados. Antes nunca no hacía eso, ¿no? Agro. Para este pueblo, el territorio es el origen de todo y la construcción del mañana. Es la otra mitad del barí, la vida. El reflejo de los ancestros es la historia de una lucha, es leyenda vida. Eso lo saben los jóvenes y lo apropian en sus prácticas, aspiraciones y en su memoria. Sí se ha cambiado este proceso y los barí sí han entendido. Y esas son las leyes de origen que hemos siempre los abuelos han dicho. Desde un marco lógico, desde un marco autónomo, con su pensamiento propio. Actualmente, los caciques de las 23 comunidades del resguardo Motilón Barí están organizados en la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Ñatubayabarí. Uno de sus propósitos principales es actualizar, fortalecer, hacer seguimiento y evaluación al plan de vida, con el fin que se constituya en instrumento de las políticas, programas y proyectos en los ámbitos nacional, departamental, local e internacional dirigidas al pueblo barí. En este plan de vida y en su propósito organizativo, los barí manifiestan que han empezado una reflexión y un tránsito del arco y la flecha a la fuerza de la palabra. Para nosotros el arco y la flecha es la defensa. Es la defensa constante, es la mantener la familia, porque el arco y la flecha no solamente es un símbolo de defenderse, ¿sí? O de cazar, o de ir a pescar, sino también eso representa la manutención de una cultura que siempre ha pervivido milenariamente en nuestros territorios. Y eso es lo que representa. Ahora, ese arco y flecha queremos plasmarlo en la sociedad, que la sociedad pueda comprender lo que el pueblo barí quiere mencionar en esto, es decir, a usar la palabra, ¿sí? Que es escribirla y presentarlo a esta sociedad, que es nuestros planes de vida. Para los barí, su plan de vida es un documento fundamental para la labor de incidencia que se hace a través de Ñatubayabarí. Pero este documento no puede ser el único y principal insumo para la interlocución con la institucionalidad y con la sociedad en general. La asociación es consciente de esto y por eso gestiona ante el programa ProPaz de la GIZ un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la cooperación y el diálogo, de tal forma que algunos representantes del pueblo barí puedan incorporar metodologías complementarias a las suyas y conocer alternativas para el diálogo y la cooperación. Gracias al tema de fortalecimiento se han visto paso a paso este cambio que hemos tenido y reconociendo como pueblo barí los errores que hemos tenido, sí se ha visto los cambios gracias a la formación que tuvimos. Ya hemos ponido práctica y es un instrumento más que nos enseñaron en el tema de formación, en el tema de formación de diálogos multiactor. Sí se ha cambiado este proceso. Y lo más importante también, el otro tema, es la participación de las mujeres, no en tema de participar en espacio, la participación significa estar pendiente, intervenir, debatir, digamos, por el beneficio de las comunidades.
El rol de la mujer barí en la transmisión de la cultura y la vida comunitaria es fundamental y se ejerce en el ámbito privado. Sin embargo, las nuevas generaciones de mujeres barí están empezando a ocupar cargos de poder y algunas han sido elegidas para representar a su pueblo en distintos espacios. El mejor rol para el pueblo barí y para mujeres sería que estuviéramos mejor, mejor comunicado para nosotros entendernos más a unas a otras. Eso que nos ha dificultado mucho. Y gracias a Dios que ya con estos talleres, que tu capacitación que tuvimos un poquito, yo aprendí un poquito más. Este es un hecho digno de resaltar, considerando que la construcción de paz en el Catatumbo debe asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres indígenas, apoyando la prevención de conflictos interculturales asociados a intereses económicos en este territorio. Basados en estos hechos y ante la necesidad de aportar a los miembros de la comunidad barí un conocimiento directo y vivencial acerca de cómo pueblos indígenas de Guatemala tratan conflictos con gobiernos no indígenas, se realizó una visita de aprendizaje a este país centroamericano. En la visita de Guatemala, pues el primer aprendizaje que yo recopilé fue los indígenas asumen cargos administrativos ahí en todos los municipios. A pesar de eso, no han abandonado, digamos, la cultura, las tradiciones y la autonomía propia ya a nivel del gobierno allá en Guatemala. Aprendí de que la mujer es muy importante en todos los espacios que hay. A veces salí con tristeza porque desconocen mucho a los indígenas allá en Guatemala, pero ha sido, digamos, una lucha, una resistencia, porque eso pasa en todos los pueblos indígenas, que nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Una estrategia que tiene el departamento del Quiché para poder implementar, y uno de los más importantes que dicen, o como nosotros dijimos, todos los pueblos indígenas, es la concertación para cualquier para poder llevar un proceso. Siempre tiene que ser la información desde la base, desde las comunidades, qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer, digamos, para construir la ruta metodológica de acuerdo al pensamiento propio y para el beneficio de las comunidades. Entonces, por el bien entre las partes, por el bien común entre las partes, como las instituciones y las comunidades. El proyecto de subsidio local con GIZ, la formación en diálogo multiactor intercultural y la visita de aprendizaje le aportaron nuevas herramientas a la asociación para mejorar su participación en escenarios de redes y alianzas, buscando posicionar sus propuestas, defender sus intereses y desde su cosmovisión y como grupo étnico, aportar a la transformación de conflictos, sin desconocer las necesidades y exigencias de otros actores con los que comparte el territorio. Es el espacio importante de que el tema campesinado y los pueblos barí, en caso de nosotros, tengamos ese mayor acercamiento, aunque para nosotros es un poco complejo poder entender el término español, hablar el español. Más que eso, también es poder entender y saber, comprender y expresarlo como pueblo barí. Y aparte, esto para nosotros como diálogo es saber interpretar qué es lo que piensa el otro y lo que piensa hacer. Nosotros culturalmente tenemos un proceso de cotidianidad a corto plazo, ¿sí? En este caso, el campesinado se está proyectando a mayor tiempo. Por eso es que nosotros necesitamos ajustarnos y basarnos más en un diálogo más constante en los diferentes escenarios, llámese local, municipal, departamental y nacional. El pueblo barí está encaminado hacia este propósito y seguirán defendiendo el diálogo como valor para coexistir con otros actores en su territorio.